saluda el Mafia con un nuevo video. En esta ocasión es un tutorial rapidito, un review rápido de la que para mí, en mi opinión personal y en las de cientos y miles de usuarios, es el mejor chat de voz para Modern Combat 5. No solamente Modern Combat 5, sino también cualquier tipo de juego online, ya sea para Android. Creo también que para iOS y para PC. Estamos hablando de la aplicación de Razer Comms. Si es que la verdad es que no tengo ni la más mínima idea si lo estoy pronunciando de la manera correcta, pero es esta aplicación que le estoy dejando aquí, ¿ok? Le estoy dejando un link en el área de descripción de este video hacia la descarga directa en la Play Store de esta aplicación. Se encuentra totalmente gratis para que vayas y la descargues. Al abrirla por primera vez, te va a pedir un correo y una contraseña, una cuenta de Razer Comms. Cosa que si tú no la tienes, es tan sencillísimo de registrarte que no te tomará más de 5 minutos. Una vez registrado y entrando en la aplicación, te aparecerá este menú que se encuentra aquí. En la primera pestaña de este menú se encuentran los chats que tienes con tus amigos agregados en Razer Comms. Si jalamos de derecha a izquierda, nos encontramos con los amigos que tenemos agregados. Si jalamos nuevamente, estamos en los grupos hacia los que pertenecemos. Si jalamos una vez más, nos encontramos en cualquier tipo de notificación, ya sea solicitud de amistad, llamada perdida o cualquier notificación. Y si jalamos una última vez, nos encontramos con las distintas configuraciones de esta aplicación, ¿verdad? Si por ejemplo vamos aquí a la primera configuración, que viene siendo el perfil, podríamos editarlo, ya sea agregando una imagen, agregando una descripción y algún tipo de información adicional, ¿verdad? Entonces volveríamos para atrás. Si tú lo que quieres es agregar a un amigo hacia Razer Comms, lo único que tendrías que hacer sería ir a la pestaña aquí donde se encuentra un icono de un solo personaje. Estando aquí, tendríamos que ir hacia la parte inferior y dar en donde dice añadir amigo. Aquí donde dice buscar a tus amigos, solamente tocaría escribir el nombre el cual se puso en su ID de Razer Comms, tu amigo. Yo por ejemplo voy a buscar aquí Mafia Gameplays, a ver aquí nos encontramos de casualidad, ¿verdad? Lo buscamos y aquí te aparecerían. Por ejemplo, aquí está un tal Mafia Gameplays. Yo lo único que tendría que hacer sería darle aquí en la parte derecha de la pantalla, en donde se encuentra el icono de más, para añadirlo como amigo. A él le llegará una notificación y ya él dependerá si gusta aceptarme o no. Digamos que ya tienes aquí a tus amigos agregados y ahora lo que deseas es hablar por chat de voz con uno de ellos. Simple y sencillamente seleccionas a tu amigo y se abrirá el chat que tienes con él. Y lo que tendrías que hacer sería darle aquí en donde se encuentran los audífonos. Una vez haciendo eso, él recibirá una llamada de que tú pues estás intentando comunicarte con él. Él al aceptar esta llamada simplemente se conectará y podrán interactuar por chat, ¿verdad? Por voz, para poder jugar cualquier tipo de juego, que yo lo recomiendo 100% para Modern Combat 5. Sé que muchas personas ya conocían esta aplicación, pero también sé que hay muchas que no. Sinceramente yo les recomiendo que la utilicen, que le den la oportunidad, ya que es una manera muy interesante de amenizar y hacer un poco más entretenido el juego. Sinceramente, la verdad es que el estar comunicándote, interactuando con tus amigos mientras juegas, le da más vida al juego y hace que sea más divertido. Sinceramente, si aún no lo has probado, te invito a que lo hagas, ya que yo te puedo asegurar que no te arrepentirás. Así que, ¿qué esperas? Recuerda que en la parte inferior del video, en la descripción, te dejaré el link para que vayas y la descargues totalmente gratis, ¿ok? Entonces, bien, espero que el video te haya gustado y espero que le des la oportunidad de probar esta aplicación. Si el video te gustó, te encargaré un like en la parte inferior del video y que te suscribas a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides que compartir el video con tus amigos, con tus conocidos, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia y nos vemos hasta el próximo video.